gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Slime Rancher. Y bueno, chicos, sí, esta vez estamos en Slime Rancher otra vez. Sí. Y bueno, básicamente he vuelto y pues bien por nosotros, ¿no? La última vez estuvimos por aquí tan tranquilitos de la vida, jugando a este juego y desbloqueamos el laboratorio. Pero eso sí, dije que para este vídeo traería lo siguiente. Y es que si yo me voy ahora, espera, si yo me voy ahora a las cuevas estas de aquí, espero que no me exploten. Si yo me voy ahí, entonces puedo encontrar, que me lo he pasado, este portal de aquí. Y bueno, he dicho que lo traería para siguientes vídeos. Y bueno, creo que ya es el momento de entrar. 3, 2, 1 y... Mansión de Mochi. Mansión de Mochi Donochi. Esta barrera verde no me gusta. Vale, me esperaba algo mal, la verdad. A ver, activar. Así que finalmente decidiste aparecerte. Ya que se nos está acabando el tiempo, iré directo al grano. ¿Estás preparado para una de mis muchas haciendas en las afueras del Valle Veloz? El cual es el único hogar conocido de los muy raros Slimes Mercurio. Y todo lo que ves aquí es todo de mi prioridad. Lo que significa que solo yo recibo ganancias de todos los plots mercurio que el Valle Veloz produce. Soy brillante, lo sé. Cosechar plots mercurio es muy difícil y solamente los rancheros profesionales altamente calificados como yo lo pueden hacer. Pero estoy extremadamente ocupado, ya que tengo un rancho que administrar y un montón de negocios con Miles Tech en la tierra que debo manejar. Así que necesito que entres allí y lo hagas por mí. Naturalmente habrá una compensación. Queremos que seas una feliz abejita trabajadora después de todo. Ahora pon atención porque no me gustaría repetirte. Primero notarás que he mejorado ese cacharro de backpack que tienes con tecnología de punta de Miles Tech. Pero eso no, eso es mentira, no me lo han mejorado. Esto no sale del valle, así que ni te emociones. Esto es lo mejor. Vale, muy bien, no voy a leer esto, que me voy a tirar una hora. Vale, por fin. ¡Ahora sí! Entonces tengo que entrar aquí. ¡Pum! Uf, ha sido fácil, la verdad. Tocar para activar. 3, 2, 1. ¿Pero qué es esto? A ver, si no he visto mal en vídeos, aquí vienen Slimes Mercurio. Y sí, van por allí. Entonces tengo que ir por aquí. ¡Tío! Vale, le he dado uno. Y si le doy, se supone que soltarán plorts, ¿no? Pero, ¿vais a soltar plorts? ¡Suelta plorts! ¡Suelta plorts! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Vale, lo he soltado, Vale. No, que no puedo correr más. ¡Maldito seas! Esto es maltrato animal. Esto es maltrato animal. ¿A quién se le ocurriría hacer esta burrada? Maldita Mochimais, estás maltratando a Slimes. Venga. ¿Por qué tengo que estar perdiendo el tiempo corriendo cuando por aquí viene Amba? ¿Por qué tengo que estar perdiendo el tiempo corriendo? Oye, tú. Vale. Vale, se han ido. ¡No! ¡Vuelve! ¿Y ahora qué? Vale, tengo 14 plorts mercurio. Y dice que las ganancias van a ser para ella. Sí, claro. Como que se las voy a dar yo a ella. Yo me voy a salir con la mía.
Me voy a salir del valle con mis perros curiosos. Sí, eso es lo que haré. Vale. ¿Y ahora dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? Esto no me parece correcto. ¿Y a dónde voy? No tengo nada para colocar, vale, esto debe ser correcto. ¿Y ahora dónde voy? Oh, aquí importa. ¡Ja, ja, ja! ¿Creías que te ibas a quedar con mis brats? ¡No! Pues yo me largo de aquí. ¡Adiós! ¡Sayonara! Da igual. Ah, entonces este rancho va a ser para mí. Pues está épico. Y para adentro. Y ya han salido las cosechas que hay que dárselas a mis slimes. Pues F en el chat, tío. F en el chat. A ver, las cebollas extrañas son para estos señores. Que si no recuerdo mal eran su comida favorita. Creo que sí, ¿eh? ¡No! ¡Era la suya! ¡No! ¡No me lo robes! ¡No! 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 Me van a matar. ¡No, tío! ¡Me ha...! ¡Ay! ¡Lo he hecho todo al revés! Su comida favorita. Su comida favorita eran las ocaocas. ¡No, tío! ¡Oh! Le doy oca oca a los dos y punto. Ay, qué F en el chat, tío. Este vídeo es puro F en el chat. Ay, qué F en el chat. Ay, voy a llorar de los Fs en los chats. A ver, comed, 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 comed oca ocas. ¿A vosotros también os gustan? Para yo también se lo comí. Y estos dos para vosotros. Vale, al menos ya están comidos. Ya ves cuántos brats tenían. La madre que los unía tenía muchísimos brats. Así que los voy a solucionar absolutamente todos. Absolutamente todos. Vale, he sacado dos más, pero no importa. 18 brats loca. ¿Y por qué tenéis más de 30 brats rat y ninguno de roca? ¡Decídmelo! Vale, algunos están hambrientos y algunos satisfechos. Voy a tener que sacar estos plots. ¡Oh! Es verdad, es que como los plots, como lo del line de todo. ¡Au! ¡Au! Eso me ha dolido. Me ha dolido hasta en la vida real. A ver, aquí tengo alguna mejora. Digo si tengo mejora. ¿Esto qué es? A ver. Añade características pulsante. Este. Y no me da para más. Pues bueno, creo que voy a echar estos plots en... ¡Es verdad! ¿No tenía que abrir una cosa de allí? No sé. Eso, mira, allí se ve, desde allí. Voy a ampliar la imagen. ¿Lo puedo abrir? ¡Un diamante! A ver, toma esto. Le voy a dar todos los plots que tengo. Absolutamente todo, por si me hacen falta. Y voy por lo otro. Era un diamante extraño. Que recuerdo que en el otro vídeo
A ver. ¿Ya podría hacer el portal, que era lo que yo quería hacer? Homenaje, tecnología, teletransportar a Rosa. Me hacen falta muchas flores rosas, Hepsacom y... y bastante más, la verdad. Pues bueno, voy a tener que... Tío, para todos me hacen falta muchas flores rosas. Ay, bueno, a ver. ¿Y si me compro un taladro aprendiz? ¿Un taladro aprendiz? Ah, no, no puedo. Voy a tener que coger flores rosas, que allí seguramente tengo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, absolutamente nada. Yo sigo contento. A ver... ¿Estáis contentos? ¿Vosotros estáis enfadados? Pues os aguantáis. ¡Au! Vale. También eran rosas, así que... ¡Oh! Creo que de los otros, su comida favorita era la remolacha en corazón. Y de los boom, tío, creo que los boom ya me estorban. A ver, come, venga, come. Ya está aquí, papi. Mira, ¿sabes lo que he pensado? Estos son un incordio. Que no para de explotar. Tío, me van a matar al final. Me cuento. Me van a matar. No. Fuera. Aleluya. A ver, voy a activar esto. Voy a recoger todas las flores rosas, que al parecer me hace falta bastante. Flores rosas. Anda, es verdad, ya puedo llevar 40. Qué raro se me hace eso. No. No me digas. Vale, ya llevo 40 de comida. A ver. ¿Hay más? A ver. Los slimes que no recoge ahora. Bueno, en fin, voy a llevar esto donde lo otro, porque para el transportador rosa me hacen falta plorts rosas. Bueno, tiene sentido, la verdad. Me hacen falta, creo que eran 10 plorts rosas. A ver, voy a meterlo todo y luego veo. A ver. Transportador rosa, me hace falta salmuera profunda y Hepsacom. A ver, pero primero yo puedo hacer este taladro aprendiz y lo voy a poner, mira, aquí mismo. Instalar. Vale, he encendido la linterna, no sé ni por qué. Vale, ya paro. A ver, ¿qué nos coméis las sobras? No, a ti no te lo digo. Me han dado un logro por no hacer nada. Nuevos. De nuevos empleados. Es la Wikipedia. Esos más carlistas trabajaban en cuadrar algunas estaciones. Vale, no entiendo nada. A ver, dice algo de la Wikipedia. Nuevo. Hace poco actualizaron el Slime Rancher y no sé si habrán metido algo nuevo, la verdad. Lo que sí que sé es que voy a ir. Disparo chispas, querido. Alimenta, disparo chispas, y deja que influye. A ver, voy a pillar absolutamente todos los Slime Rosas. ¿Por qué? Porque me hacen falta muchísimos plorts rosas. Y aquí hay muchísimos slimes rosas, pues todo cuadra.
No lo hacen muchos youtubers, tío. No paran de aparecer. ¿Pero qué es esto? ¿Esto es un sinfín? ¡No! ¡Para! ¡Para! Me hace falta traer... Voy a tener que ir y venir bastantes veces. Cuando tenga un montonazo de slimes ahí, vuelvo. ¡Chao! Vale, creo que me he pasado un poco con estos slimes. Me han dado un logro por estar en un montón de slimes. Literalmente he metido aquí 120 slimes. Así que... ¡Ojo! Así que hay que darle de comer. Pero creo que con 15 cubayas no me va a dar ni de sobra para alimentarlos a todos. Y voy a tener que poner un autoalimentador, pero... Autoalimentador vale 500. Vale, pues pillo todas estas... Y bueno, me falta todas estas slimes. Bueno, los dejo ahí porque también dan roca, que también me falta. Vale, voy a vender todos estos Prots que tengo en el inventario a ver si... consigo llegar a los 500. No, sí, yo voy de sobra. Qué raro. A ver, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. A ver. Ya les puedo poner a estos señores. Ah, no, un recolector de plorts. ¿Qué digo? Ay, qué bonito es estar en mi piscina de pelotas. Oye, estaría. Lo cierto es que es bastante satisfactorio cuando las cosas salen bien. A ver. Todos estos plorts aquí dentro. ¿Esto cuánto le queda? 6 minutos. Vale. Y me hacen falta que esto cargue. Vale, y si no recuerdo mal, yo voy a irme ahora mismo a las cavernas estas. ¿Por qué? Porque tengo que explotar a un gordo que hay ahí, que luego me meterá en un portal donde ahí hay muchísimo slime. Muchísimo slime cristal, más slimes de... Vale, se han comido absolutamente todas las zanahorias. Solo quedan pogofrutas, y los pogofrutas no les gustan a los... Acaban de salir con las zanahorias. Voy a reunir comida. No, 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 no. Salí. Yo os espero. Oye, tú. Ese por él. No, no, gallina, he escuchado. No, que lo he escuchado. Me hace falta una gallina. No. He escuchado. Míralo, está ahí. Ven aquí, no salte. Lo tengo aquí. Vale, de aquí no se sale. Lo único que me haría estar feliz ahora es encontrar un plort dorado por la cara, así que de repente aparezca delante de mi nariz. O un slime dorado, me da igual. Le daría absolutamente todo lo que tenía, lo que tengo. Fácil y sencillamente. Vamos, lo cogía todo y es que... Ya ves, se lo daba absolutamente todo lo que tengo.
tío. Solo me han dejado una remolacha corazón. Parece muy extraña. Hay una vaina. ¡Oh! ¿Qué es esto? Es el slime. No estoy agresivo, no estoy agresivo. Vale, no sé para qué sirve el fósil. Tiene ahí la carita del slime. Ostras, es verdad que hay otra, ¿eh? Vale, que. Parcela de hierba menta. Vale, no entiendo nada, pero bueno. Parcela de hierba menta. A saber qué narices es eso. Vale, aquí hay una zanahoria. Creo que con todo esto no me va a dar para explotarlo. No, deja un poco para la tema. ¿Esto qué es? Estaba camuflado. No fastidio. Bueno, lo voy a dejar ahí. Y en otro momento si eso lo cojo. Hola, señores. No puedo pararme más, así que adiós. Esto no es suficiente. No, me da igual los fósiles slime. Luego los puedo recoger, pero estos se lo van a comer enseguida. ¿Qué dispara? ¿Esto no es riqueza? Está aquí. Pero antes voy a abrir esta vaina y esta caja. ¿Esto qué? Un diamante extraño, pero no tengo. Espera, voy a darle de comer. Se lo doy rapidísimo. No, imposible que me diese, pero bueno, en fin, esto que... Indigonio. Ni idea. Pero bueno... ¡No! No. Toma, mi remolacha. Me da igual. No. No me lo creo. ¿Alguien me puede explicar qué acaba de pasar? Por favor, si alguien lo sabe, que me explique. Porque yo no tengo ni pajolera idea de lo que acaba de pasar. Es que no me lo creo. Acabo creyendo. De verdad, no. Esto tiene que ser una alucinación. Antes digo, lo único que me haría feliz ahora mismo es encontrar un flor dorado. A ver si me encuentro uno por una mera casualidad. Venga, por narices, uno. De verdad, tío. Este juego me quiere. Me da igual el diamante, pero lo importante es explotar ese. Puedo recogerlo cuando quiera, pero las zanahorias se la van a comer. Gordo, ¿a que no sabes qué me acaba de pasar? A mí me da igual, dame comida. Bueno... Este señor es un peligro.
pero solo un pelín. Solo un poquito, solo un poco. Este es el lugar de la suerte. A mí no me haces nada. ¿Te crees que me va a hacer tú algo a mí? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Chavales, ¿dónde está ese slime abusón? Ahí está. ¡Pum! ¡No! ¡No! Justo cayó en el agua. Zanahoria, con esto no me da. Vale, literalmente he dado como unas 8 vueltas al mapa. Rayas rojas. Bueno, pues me gusta, me gusta. Vale, no tengo la mínima idea de dónde me estoy metiendo, pero no me importa, la verdad. Me estoy... Solo me he perdido un poco. Solo es un cambio de orientación. Ya sabéis. Bueno, en fin. Aquí hay otro. ¿Cómo? Venga, otra. No sé qué demonio. Pero es que eso me gusta más. Es más colorido. Es más brillante. Pero en cambio tú eres muy azul y muy... momento pensé que... ¿Tú me estás diciendo que te vas a comer a los slimes que hay aquí? ¿Qué dios soy yo? No tú, slime zombie. Slime zombie, rayas verdes, rayas... ¿dónde me he metido? Creo que por ahí se iba la capa de musgo. Creo. Vale, voy a dar media vuelta por donde iba, por donde he venido. Un momento, si iba para adelante, me ha parecido ver un portal. Mira, nada, que yo no. Me voy a meter. Vale, ya estoy aquí. Pero está super ataku. Y voy a vender el Plort Dorado a 464. Dice que va a bajar de precio, así que bah, lo vendo. Pues bueno, yo creo que llevo bastante tiempo grabando y que debería terminar el video ya, porque llevo bastante tiempo grabando, así que... Bueno, pues supongo que cuando eche de comer a esto... A ver, primero voy a echar de comer a esto y ya hago la intro. Pero mientras tanto, no os alarméis porque me he echado de comer estos slimes, que seguramente alguno de estos 120 slimes tiene hambre, así que comed y comed todo de él. Aquí, y vosotros comed esto. Vale. Oh, algunos están hambrientos y otros están tristes. ¿Os sobra comida para compartir? ¡Au! ¡Eh! ¡Aprended a compartir! Oh, y lo otro enviándolo. ¡Se lo han comido entre los dos! ¡Ay, pobrecillos! ¿Cuándo? ¡Ay, ha caído! ¡Vayas! Vale, vale, uno ha comido y ese. ¡Ay, pobrecillos! A lo mejor si los cojo a todos. ¡Ah! ¡Están alarmados! ¡Están alarmados! A saber cómo se ha salido ese.
se ven... No, esto se me está yendo de la mano. Bueno... Vale, pues... Después de ver todo esto y de recoger al slime que hay ahí al fondo, supongo que, bueno, chicos, no he metido a este señor aquí. Bueno, pues ahí se queda. Pues supongo que hasta aquí el vídeo de hoy. Pues suscribíos, dad like y nos vemos en el próximo vídeo.